por Bilbao Vizcaya, azul tejerina. Una irrementería al dun nagusia un yetorri. Es Beste edizio batez, Bizkaiko Batzar Nagusiek atxo Euskararen aldeko Euskaraldia ekimenagaz bat egin nahi izan zuten, eta zuk hor egon zinen, zer egin aldezake foru aldun diak rementeria jaunak Euskaraz kalean gehiago entzuteko? Puf, zer egin geinke <laughs> Gutariko Bakoitzak, ¿no? ¿Qué podemos hacer cada una y cada uno de nosotros? ¿Nay, no, porque... Baltus euskeras, Eranchun? ¿En Anchun, Baltus euskeras, y Eduardera? Se me eh? Ni Niri, niri Bieta, y Gustaz, señat. Gusta badakit, eh? Badakit. Eta, Senchu, Retan, Esdauka, Tarasori, que Herderas, eh, Asala, Erasteco, Euskaldun, no quieres ser Eguin Y por eso decía que lo importante, por supuesto, son las instituciones las primeras, porque si algo quieres trasladar a la sociedad primero tienes que enseñarlo tú y las instituciones las primeras pero yo creo que cada una y cada uno de nosotros podemos hacer bueno pues un, un pasito más ¿no? si uno y una tiene bueno, pues cierto miedo a tener una conversación pues dar un pasito más y tener esa conversación y sobre todo a los, a los que hablamos euskera eh, tener esa paciencia que no solemos tener tener la paciencia de escuchar, de dejarle hablar aunque metamos la, la pata a los Euskaldumberri. y ¿no? de no interrumpir dejar hablar, dejar hablar y apoyar bueno, aún le resta medio año de decisiones políticas y el Pleno de Guernica de ayer nos dejó varias preguntas. ¿Qué opinión le merece a usted que su socio de gobierno, los socialistas, forzaran ayer instar, luego hablamos de qué significa instar a la Diputación, para que asuma sola ese descuento del 50% en Vizcaibús a, a partir del 1 de enero? A ver, vamos, vamos a poner un poquito de tranquilidad en cuanto al mensaje. Yo creo que tenemos que pensar en, en los oyentes, ¿no? en eh, las personas que nos están escuchando. Absoluta tranquilidad, porque eh, las bonificaciones en el transporte, esa rebaja en la tarifa del transporte que ahora existe, eh, va a existir luego también a partir del 1 de enero, porque la situación es excepcional, sigue siendo una situación de inflación elevada, afortunadamente hemos bajado dos puntos, ahora estamos cercanos al 7 de inflación, irá bajando. Ibra bajando el año que viene, espero. Y, por tanto, en una situación excepcional, pues hay que eh, acometer eh, esas modificaciones o esas eh, bonificaciones que hemos estado adoptando en el transporte y otra serie de medidas que estamos adoptando, ¿no? Como hemos adoptado en de la deflactación de, de los tramos de, del impuesto del IRPF y demás. Por tanto, tranquilidad. Va a haber bonificaciones el 1 de enero del 2023. Ahora bien, lo que venimos a trasladar es... Esas bonificaciones se implantan en junio de este año porque la administración del Estado, Madrid, decide dar una bonificación del 30% a todas las comunidades autónomas para el transporte de todas las comunidades autónomas. Y entonces, nosotros como PNV decimos, queremos que se continúe con esas bonificaciones, al 50% con todas las instituciones implicadas. Y eso es lo que la pequeña diferencia que hay, pero eso al oyente no le tiene que afectar porque bonificaciones tiene que haber. Claro, el caso está en que ahora mismo en el Parlamento Vasco se les ha. Eh, acaba de ser el debate, ya lo sabe. Usted, el PNV, les haya, les haya tildado de desleales. ¿Usted les llamaría desleales aquí, al Partido Socialista, a su socio de gobierno? Yo no llamo desleal, salvo que demuestre que ha hecho una deslealtad. Yo no llamo desleal. A ver, estamos gobernando eh, dos partidos políticos. Mi gobierno, nuestro gobierno foral, está sustentado en esas dos, dos formaciones políticas. Nosotros, PNV, tenemos 25 de 51. El Partido Socialista tiene 8 de 51. Y juntos hemos hecho un gobierno fuerte. Y este gobierno está siendo fuerte a las duras y a las maduras. Hemos, hemos operado pandemia, crisis económica y lo hemos hecho juntos. Oiga, pero dígame, ¿hasta qué punto les obliga a este mandato de ayer de juntas a hacerlo si el Estado no pone un céntimo? Imaginémonos en el peor de los escenarios. ¿Quién paga qué? A ver, eh, las decisiones de las juntas, en primer lugar, literalmente no son vinculantes. Y las decisiones las tienen que tomar las instituciones. Son vinculantes las normas forales, las leyes, las normas forales que aprobamos en juntas. Pero estas cosas siempre tenemos un uso y una costumbre de, de ir acordando, de ir aceptando, de ir hablando en ese sentido. Insisto, bonificaciones va a haber, porque la situación de excepcionalidad existe. Si esa situación de excepcionalidad dentro de los primeros seis meses se modula, se atenúa, baja la inflación, bueno, pues entonces irá irá quitándose también esas bonificaciones. O sea, que están dispuestos a asumirlos solos. No, yo lo que estoy diciendo es que si hasta ahora ha habido un acuerdo entre diferentes instituciones, tiene que seguir habiendo acuerdo de las diferentes instituciones, incluido Madrid. Mira, le voy a poner otro ejemplo. No, se lo pregunto por si nos ponemos en el peor de los escenarios, sí. igual el ejemplo es aclarador, ¿eh? Pero es que estamos a 24 de noviembre y este año es largo hasta el 31 de diciembre, es largo. Entonces, lo que vengo a remarcar, por ejemplo, en Afarrua, Navarra, Navarra Navarra tiene bonificaciones del 30%, que son las que implantó el gobierno del Estado. Los, los, de Nav, los navartarras, los navarros navarras, el 1 de enero no van a tener ninguna bonificación. Van a tener cero. Si la administración del Estado no pone bonificaciones, van a tener que pagar toda la tarifa del transporte público. No puede ser. No puede ser. Si hay acuerdos, y eso este año, este junio ha sido posible. El PNV lo que viene a decir es que sea posible. Nosotros presentamos una enmienda a la Administración del Estado para los presupuestos del 2023, exigiendo y pidiendo e instando que aplicaran también esas bonificaciones como hasta ahora. La lectura que hago es que realmente, no sé lo que estarán pensando los oyentes, hay muchos que están escribiendo ahora mismo, que usted sí que confía o realmente sabe algo que nosotros no sabemos y que sí que habrá bonificaciones por parte de todas las instituciones. Yo lo que sí le digo es que va a haber bonificaciones en Euskadi. al transporte público porque la situación de excepcionalidad persiste cómo se tienen que financiar eso es lo que tenemos que despegar y eso nos corresponde a las instituciones los oyentes que estén tranquilos pues en el Parlamento Vasco me están diciendo los compañeros ahora mismo de redacción lo que acaba de decidirse es que cada institución pague y abone lo que le corresponda en este juego así que están y en el caso de que no haya acuerdo que cada institución pague lo suyo así que está en esta línea. En el Parlamento lo que se ha aprobado es insisto lo que le estoy diciendo. Exactamente es que lo es que es le estoy diciendo. Pero está siendo ahora el no, mismo debate está siendo ahora realmente. No más ni menos. ¿eh? <laughs> Claro, le tengo que hacer otra pregunta, porque hoy también hemos sabido, hemos podido llamar al Consorcio de Transporte aquí de Vizcaya y nos han dicho que le preguntemos a la Diputación. Y como usted venía aquí, queremos hablarle de las bonificaciones en metro. Sí parece ser que se dan los pasos para que haya una inversión y que eh, se pueda bonificar hasta junio, el Metro Bilbao también. Mire, yo como diputado general soy presidente de CTB, del Consorcio de Transportes de Vizcaya, y nosotros para que el 1 de enero esté todo. Como tiene que estar, tenemos que hacer un trámite administrativo. Y ese trámite administrativo es la aprobación inicial, inicial de unas ordenanzas que tienen una disposición, insisto, transitoria por la situación de excepcionalidad de la inflación alta y los precios de combustible, que los seis primeros meses del año que viene habría hasta un 50% de bonificaciones. Pero eso requiere que luego haya una aprobación definitiva. Hasta el 31 de diciembre hay tiempo. Pero ha empezado el proceso, con lo cual estamos en la línea. Me quedo con el titular. Habrá bonificaciones, señor Rementería, que eso es lo que quizá a los oyentes les esté interesando a esta hora. Voy a hablarle del municipio 113. ¿Usted cree que recurrirá en la abogacía del Estado? Ya sé que el PNV dice que no hay base, pero ¿usted qué piensa? Pues yo es que creencias. Yo no sé lo que hará la abogacía del Estado. Yo sé lo que ha dicho el delegado de, de gobierno. Vamos de a escucharle a Denis Chasso, ayer mismo. La ley de bases de régimen local establece un número mínimo de habitantes para poder constituirse en nuevo municipio, por aquello de la racionalidad, y Usen Solo no lo cumple. Entonces, vamos a analizarlo sin precipitaciones, sin obsesiones, porque no se trata de, de, de ir cegado, digamos, a, a recurrirlo sin haber visto el acuerdo. De otro modo, estaríamos seguramente, bueno, pues dando lugar a, una, a algo que no está recogido en las normas y que no responde a la legalidad vigente, ¿no? Toda la mañana hasta esta hora, llevábamos mirando el boletín, no aparece de momento, usan solo en el boletín. Eh, pero el caso es que, perdóneme, señor Rementería, pero es que su partido cambió el sentido de voto hace un año. Ahora ya definen, esto es lo que defendían ustedes, lo que estaba diciendo Denis Hichaso anteriormente, hasta llegar a, hasta hace casi un año. No, 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 no. Mire, el año 2015, yo siendo diputado de presidencia, eh, año 2015, marzo, eh, yo elevé una propuesta de norma foral a las juntas generales que se aprobó. En aquella propuesta de norma foral, ley, se decía que se podía independizar un municipio con 2.500 habitantes. Y lo que ha hecho la Diputación Foral de Vizcaya y también las juntas es cumplir esa norma. Y no es de hace un año, insisto. Año en 2015, el propio ayuntamiento se venían haciendo votaciones. ¿eh? Yo le digo lo que. Hablo del ayuntamiento. Eh, eh, uno representa y uno como diputado llevó una norma foral a las juntas que se aprobó. Mire, un argumento importante. Eh, se habla de 5.000 habitantes en la normativa estatal. Sí. Eh, Usan solo tiene 4.500. Y yo pongo en cuestión: ¿cuál es la, la financiación per cápita de los ayuntamientos de España en comparación con los ayuntamientos de Vizcaya? Claro, a nosotros el Mucho más baja, vamos a decirlo claro. A sí. nosotros el concierto económico nos posibilita que Vizcaya tenga el per cápita, esto es, la financiación por habitante más alta de toda España. La más alta de los tres territorios vascos y la más alta de España. Y por tanto, si lo que importa es tener un número de habitantes para, para justificar que un municipio es viable económicamente, es que un municipio de 4.500 habitantes en Vizcaya, claro que lo es, tiene más financiación que un municipio, por supuesto, de 4.000, de 3.500 o de 2.500 a lo sumo de España. Usted cree que antes de junio se podrá constituir porque el mandato llega de las juntas de perdón de la Diputación Foral de Vizcaya, ese ayuntamiento que lo verá usted antes de dejar el cargo bueno, pues ojalá, ojalá que sea así. La verdad es que hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para que eso sea una realidad. Pero hay unos trámites que hay que cumplir. Una vez que ya es, sí. existe la segregación, se tiene que constituir una comisión paritaria, etcétera, y unos últimos trámites que hay que hacer. Y que el abogado del Estado y que, y que Madrid no recurra. Bueno, ¿cuál ha sido, Unai, su mayor quebradero de cabeza desde que tomó posesión de su cargo el 1 de junio del año 2015 ante el árbol de Guernica? ¿Cuál ha sido? Bueno, es eh, sin duda la pandemia, ¿no? todo lo que tiene que ver en el entorno de la pandemia. El quebradero de cabeza continuo porque fueron eh, tres primeros meses muy duros. Uh, luego ya, bueno, pues afortunadamente se iba mejorando, pero que teníamos esa gráfica que salía de números de infectados, bueno, pues nos dormíamos y nos levantábamos, pero todos, no, no yo porque estaba en la institución o en la Diputación, sino todos los ciudadanos nos levantábamos con esa gráfica y con ese temor de a ver cómo va esto, ¿no? a ver si baja y demás. Y esa situación, con, con lo que derivaba de tomar decisiones, consecuencia de esa situación, fue duro, muy duro. Claro, y haber dicho sí a ser diputado general fue más difícil que decir ahora me... Voy y no sigo. ¿Qué ha sido más complicado? Bueno, todas las decisiones en la vida, cada uno tiene sus decisiones, eh, se entra en, en una bifurcación, ¿no? Dos caminos, tres caminos que tienes que tomar la decisión. Pero esto me pasa a mí y te pasará a ti y nos pasa a todos en la vida. La vida es tomar decisiones. En su momento tomé la decisión de dedicarle Temporalmente unos años de mi vida a, a la política y a ser diputado general, diputado de presidencia inicialmente, luego diputado general y ahora he tomado la decisión compartida con el partido, con mi partido. Porque al... aclárenos, es usted el que levanta la mano y dice oigan que yo no quiero seguir o, o es su partido el que le dice una y ven vamos a hablar. A ver, yo tomo una decisión y comparto con mi partido. O sea, yo tomo la decisión de yo creo que es bueno que. Es bueno que, que, bueno que entre gente nueva, que entre ilusión nueva, teniendo la ilusión, ¿eh? porque yo sigo teniendo la fortaleza que es como el primer día, pero, pero bueno, yo tomo esa decisión y la comparto como partido y con mi partido y el partido pues, pues mira, eh, acepta. Y le estoy, insisto, enormemente agradecido por aceptar una decisión eh, propia. ¿Y qué camino va a seguir a partir de junio? ¿Empresa privada o un nuevo cargo en la esfera pública? No bueno, sé, no sé qué voy a hacer. La verdad es que no sé qué voy a hacer y no sé si esa es la disyuntiva, no sé si los caminos que digo antes son esos. No, no tengo ni idea qué voy a hacer. Bueno, pues le hago una pregunta de otra manera. ¿Qué opina de las puertas giratorias? Uf, a ver, eh, eh, primero, eh, tengo dificultad para entender el concepto. Porque, ¿qué es una puerta giratoria? E, Vamos, insisto, lo que todo el mundo entiende, ¿eh, señor sí, Remetería. Ya, pero... Pero es que, es que no, me lo, no me lo explican, o sea, o no me lo explico. Yo también pregunto, de, a ver, ¿qué es una puerta giratoria? Porque es entrar a, en una dirección y, y, y salir en la misma dirección de la que entras. O sea, es que no entiendo el concepto de puerta giratoria. Hombre, salir de una, de una institución pública como la suya o política y, y entrar en otra. Eh, o sea, también. Sa salir de, de una institución pública para entrar en otra institución pública es una puerta giratoria. Le pongo ca casos de otros partidos políticos. Eh, por ejemplo, se ha dicho de, de muchos, de muchos partidos políticos. Yo no sé si usted considera que una puerta giratoria es lo que considera toda la audiencia que está al otro lado. Fíjese que llevamos rato hablando de esto. Pero me da la sensación que puerta giratoria es todo. Me da la sensación que cuando alguien está en política o ha, o ha sido un, 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 un cargo ¿eh? de estas características, por ejemplo, todo lo que voy a hacer va a ser puerta giratoria. Me da la sensación, y perdonar, pero es que tampoco puede ser. Pero no lo digo por mí. No, Yo... le digo, su antecesor, José Luis Bilbao, sale de diputado general, se dice puerta giratoria, Tribunal Vasco de Cuentas. Eso, eso puede ser para la mayoría de los oyentes una puerta giratoria. Pero me da la sensación que cualquier cosa que iba a hacer eh, iba a ser puerta giratoria. Entonces, eh, no sé, el concepto no, no lo llego a entender. Fíjese, cuando le vimos presentando hace unos días el Viesca gara el nuevo Voluntad, pensamos que quizás su futuro pasara por el tercer sector. Siempre ha hablado de personas, primero las personas. No sé si es algo que le vaya a interesar ese sector. Me interesan todos los sectores en los que están las personas, porque si nos damos cuenta, eh, la vida va de personas. Y cuando gestionamos desde la radio. Tienes unos oyentes, unas personas a las que te destinas. Cuando haces el tercer sector o estás en el ámbito del tercer sector, son personas. Pero cuando también, y, y digo, haces algo en movilidad sostenible, estás pensando en las personas. Cuando hablamos de bonificaciones, piensas en. Todo tiene que ver con las personas. Oiga, hay, unos, hay un montón de oyentes al otro lado. Este no es, no es, no es un espacio que, que restrinja a los oyentes, pero es que me veo obligada a trasladarle alguna de las preguntas. Hay tres en la o misma verdad. dirección. ¿Cómo.? y volvemos al transporte, ¿cómo se va a pagar señor Rementiría, todo el tsunami de gratis que invade el sector del transporte público? Se ve que hay oyentes al otro lado muy interesados en todo esto hay más personas que le están preguntando, por favor que mejoren las comunicaciones en el tiempo que le reste con las encartaciones, que queda mucho por hacer y más y más oyentes que luego le puedo trasladar quizá de por forma partes, más privada por partes. pero algún proyecto que de aquí a junio vaya usted a lanzar o vaya usted a comentar que quizá a los oyentes les pueda interesar yo no sé por dónde podrían ir esas últimas decisiones que usted puede tomar todavía bueno, yo creo que los proyectos en seis meses no se hacen proyectos nuevos. Eh, los proyectos eh, que estamos ejecutando y se van a ultimar son los que ya llevamos eh, avanzados. ¿no? Y yo siempre me centro en una cosa que Vizcaya eh, tenía que hacer y lo estamos haciendo, que es afrontar las transiciones. ¿Y esto qué es? ¿Qué son las transiciones? Pues, por ejemplo, eh, hablar de transiciones en, en el cuidado de las personas es algo para mí crucial e importante. Y eso conlleva a que las personas quieren estar en sus casas y tenemos que ayudar a que las personas estén eh, mejor calidad posible viviendo los más años posibles pero en sus casas o en su entorno. ¿no? Unas residencias mucho más parecidas a un hogar dentro de lo que son las unidades convivenciales de 20-25 personas. Tenemos un programa de Cheti que ya está en funcionamiento en Bilbao y ahora se va a prodigar por todo el territorio en el que bueno, pues estás ayudando a las personas mm. que viven en sus casas y a las personas que cuidan a esas personas. O sea, son proyectos... De verdad, proyectos de personas. Bueno, Elizabeth Chanove, actual diputada foral de Administración Pública. ¿Cómo la define? Oh, pues, pues de muchos, muchos prismas, ¿no? Es una persona súper preparada. Es una persona joven, ¿eh? Eh, más joven que yo, obviamente. Eh, muy preparada porque tiene un conocimiento de la Administración Pública, pero también tiene un conocimiento de la sociedad. Es una persona, bueno, vive en Ochandio, pero es una persona de la calle. Eh, una persona que, eh, que sí, que conoce muy bien eh, todo el ámbito municipal, porque ha tenido que gestionar eh, todas las peticiones de los ayuntamientos, de alcaldes, alcaldesas, de las inversiones, un conocimiento del ámbito socioeconómico. Al final. Eh, a ver, lo que es importante es, además de ser una persona honrada, una persona honesta, una persona eh, de verdad, buena persona, porque eso en política es necesario y Elizabeth lo es, es tener toda la capacidad y Elizabeth lo tiene. Oiga, y, y será la primera mujer que se presenta por el PNV al cargo que usted ostenta, pero entiende que se haya tardado tanto y sobre todo saber, claro, que me va a decir, que si es para usted es la mejor de las candidatas, bueno, ¿y porque le, le rodean le... muchas mujeres. ¿Y qué le voy a decir? Para mí es la candidata. No es que, les... es, que es la candidata. Y ahora, pues sí, pero bueno, a ver, eh, los momentos son los momentos. Eh, Elizabeth no es la candidata y no va a ser una excelente diputada general solo porque sea mujer. No, no, no. Es persona. Y tenéis unas capacidades iguales, mujeres y hombres, pero iguales y superiores. Muy, muy buenas. Todas. Si yo le digo viaducto de recalde, ¿usted qué me dice? Fíjese que ya sé que se han iniciado los estudios previos para derribar el, el viaducto. El diputado darles lo anunció en mayo. Dijo entonces meses para, no sé si seis meses, en noviembre más o menos, este mes en el que estamos, para conocer qué dicen esos estudios previos. Viaducto de recalde. Primero no, no luego sí, ahora sí. No, no, no. Una obra muy compleja siempre ha sido sí. Lo que pasa es que el sí, eh, lo, los ritmos. No acompañan a las querencias. Y, a ver, y me explico. Nosotros teníamos que saber muy bien cómo iba a ser la ciudad en esa parte, en Recalde. En Recalde está prevista la línea 4 de metro, en Recalde está prevista respecto a ese viaducto, y eso todo lo marca el Plan General de Ordenación Urbana, Urbanístico de Bilbao. Y ese Plan General se acaba de aprobar este año. Nosotros decíamos, necesitamos abrir ese plan para luego empezar ya con todos los estudios previos, porque la obra es compleja. O sea, primero hay que hacer el nuevo viaducto para poder hacer el derribo del existente. ¿Y lo eso? vivimos con Sabino Arana, sí, sí, todo sí, eso sí, lo igual, vivimos. Igual. Entonces, bueno, pues eso son largo en el tiempo, la gente tiene que tener bueno pues conocimiento de que esto va a ser eh, eh, un periodo largo en el tiempo. No, si sí, el problema es resucitarlo siempre antes de que lleguen las elecciones. Las promesas de derribo han venido siempre precedidas de anuncios antes de que lleguen las perdón, elecciones. Perdón, pero quien está aquí nunca ha prometido nada que no se ha hecho. Nunca, yo nunca he dicho que eh, mientras yo esté diputado general se va a quitar el viaducto de recalde. No lo he dicho nunca. ¿Por qué? Porque creo que no se puede engañar. Tampoco dije que iba a estar la línea 4, tampoco lo dije. Ahora, lo que sí he dicho es que nosotros hemos trabajado durante ocho años para que eso sea una realidad, sabiendo que son obras complejas, pero ya hemos encauzado. En la línea 4 ya hemos encauzado y hemos conseguido un consenso que parecía imposible, un consenso de todos los partidos políticos que la línea 4 tiene que ser como es. Le tengo que hablar del Tour de Francia. Sin duda, usted al frente, y eso es verdad, se le reconoce que a partir del 1 de julio llega aquí esta cita. Es uno de sus mayores logros porque mucha gente lo pone a la altura del mundial. ¿eh? Aquí lo hemos oído, los cronistas deportivos, lo que va a ocurrir aquí. A ver, eh, por, por la gente que lo va a escuchar y lo va a ver, eh, son 300, 350 millones de personas. Es la altura de un mundial o más. Pero son cinco días en el que el Tour va a andar por aquí pululando, tres días de carrera mil personas solamente del propio tour, solo el propio tour, más todos los visitantes que podamos tener. Yo estoy francamente contento. Eh, veníamos eh, trabajando mucho en silencio con Cristian con Prudón, la dirección del tour, y afortunadamente pues ha salido bien. Está todo cerrado, por cierto. ¿Sigue el Mundial? ¿Sigue el Mundial de Fútbol? Sí, sigue lo sigue vio ayer eh, la goleada ah, de Dios, España si ¿Sí usted lo vio si ¿Sí lo vio no, no, ayer digo digo que sigue el, el, los trámites y los procesos ah, para, para, para para que, que se Mamés sea una sede sí, de las del mundial es, eso está claro Pero pues la verdad, pero está viendo usted el mundial de fútbol ahora de Catar pues tengo que reconocer que no Si sí, no. le escucho y esto eh, y he preguntado dónde está Íñigo Martínez? está allí porque le está escucho está allí está allí está allí le está escucho allí. a las siete y media de la mañana está y está allí, allí está allí sí sí físicamente está enviando crónicas está alimentando la web los recuerdos para él porque le escucho a las y media que está allí, pero eso es, no, 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 ni he escuchado un partido ni he visto un partido. Fíjese que le iba a, le iba a preguntar a qué selección anima, anima usted, porque yo recuerdo que hace nada, pues hace unos años Antonio Ortuzar dijo Rusia, yo no sé si usted me diría alguna selección a la que sigue. A ver, siempre me ha gustado Inglaterra, pero me ha gustado Inglaterra desde que estuvieron aquí Kevin Keegan, aquel delantero inglés en, en el Mundial, de, de, en, que, sí, que hubo en Samamés, desde entonces yo soy muy inglés en el fútbol. Una irreventería, ha sido un placer poder conversar con usted unos minutos, ahora le paso por privado si usted quiere, algunas de las preguntas que le están haciendo los oyentes van todas en la misma línea del transporte gratuito y sobre todo, eh, en fin, le agradezco por, pues, por siempre las respuestas que le da esta casa. Es que recasco torce, Su es que recasco.